Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Después de haber completado las guerras etéreas, el evento y esperando la nueva versión, ha llegado el momento de volver aquí para entrar en el universo simulado y hacernos las partidas. Aquí tenemos las recompensas de puntos actualizadas, así que ya lo veis. Y quedan 6 días, literal. Hemos completado el mundo 3 y desbloqueamos el mundo 4. Y entiendo que aquí pues tenemos varias opciones. Por aquí de momento solo tenemos la primera dificultad, así que entiendo que después esto, las recompensas que nos van a dar son mayores. Pero vamos a probar a ascender un poquito y venirnos al mundo 4. Aquí, pues lo que os digo, solo tenemos esta dificultad, así que hay que... Esto es para equilibrio, esto nos pide que nivel de equipo recomendado al 50, estamos al 60. Así que lo bueno aquí, pues nos van a dar un poquito de cositas guapas, ¿vale? Así que vamos allá. Y vamos a descargar al equipo inicial. Como ya sabéis, vamos a coger a nuestro prota, vamos a coger a Bailu, a Jingliu. Y por último vamos a meter a Hook, porque básicamente creo que puede quemar bastante. Bueno, a ver, el jefe enemigo, sí, tanto, vale, perfecto, nos viene bien todo. Pues vamos a iniciar el universo simulado. Lo que os digo, vamos a coger, por ejemplo, en este caso, yo qué sé, destrucción, ¡wow!, a tope. Confirmamos la vía. Pues gente, allá vamos. Lo que os digo, tengo ganitas de echar aquí un poquito, un vídeo más corto después de todo lo del eventaco, ¿no? Y en este caso es algo que estoy grabando de tranqui y fuera de cámaras, así que disco de otro mundo, confirmar objetitos de estos que siempre molan bastante. Y ya sabéis, mundo simulado, estamos en la estación Erta, vamos a venir a por todas. Aquí están los primeros enemigos, así que a golpe de bate vamos a por ellos. Y bueno, aquí lo que digo, toca combatir con fuerza. Primer equipo derrotado. Vamos allá. Otro que cae rápido. Y fin de la batalla. Estamos rotetes. Vale. Por algún motivo de repente la oscuridad absorbe. Se trata de un campo gravitatorio donde la curvatura de espacio-tiempo se expande hasta su límite y nada, ni la materia ni la luz puede escapar de él. Sientes como un líquido negro en el mar de oscuridad. Te estuviera tragando. Has perdido el olfato, el oído y todo parece alejarse de ti. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Dice Erta, ¿no? Vale. Estiras los dedos, seguimos en el vacío. Y parece que Erta nos manda su mega saludo like a boss, así que nada. El aparecido, lo que ha aparecido es 9, el león de anigilidad. No lo habíamos visto hasta ahora. ¡Yo no te importo nada! Bueno, como siempre, aquí a Erta le importamos más bien poco. Ella quiere su universo simulado. Y eso es todo cuanto a ella le importa. Acordaros que esto va a ser siempre igual. Vale, pero bueno, no hemos conocido a un neón nuevo, así que guay. Vale, por aquí tenemos varias, vamos a coger todo lo posible. Y ahora aquí, ojito que hay más, ¿no? Pues nada, esto me rompe el combo, sí. Vale. Aquí tenemos el siguiente objetivo, así que ¡hola! Debilidad y para afuera. No sé cuántos stage será este mundo 4, pero la cosa pinta fuerte. Ruptura. Se quema y ahora nosotros golpe y fuera. Vale, fin de la batalla, lo tenemos. Claro, aquí el tema final, lo tocho, será el jefe, que a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, vamos aquí a coger cositas guapas. Tenemos batalla o evento. Vamos a la batalla. Me apetece pelear un poquito, hombre. Vale, son 13 stage, ¿eh? Ahí está, debilidad. Let's go. Vale, esto es fácil. ¡Pum! Vale, aquí vamos a por este. Nos lo quitamos. Jingliu a tope. Y ojito que se viene Hook. A full. Fin de la batalla. Vale, vamos a coger destrucción, reflejo. Evento. Aquí hay algo raro. Vale. Ni girad. Caja negra. Pues nada. Buena experiencia, ¿no? Vamos a por un élite. We need a strategy. Bueno, estrategia o no, aquí tenemos el primer élite, así que a por él.
Ya sabéis, aquí el fuego puede ser clave y Jin Liu pues se nos va a quedar un poco cortita, ¿no? Pero oye, de tranqui por la vida, va todo bien. ¡Bum! Tenemos a Bailu que cura. Vale. Todo será revelado. Vale. Es las reglas. Me cago. Lo siento, sé que suena mal, pero es lo que dice el prota, literal. Las reglas son para romperlas, ¿no? Pues vamos allá. Vale, por aquí tiramos un poquito más. Le hemos quitado ya más de media vida, así que yo creo que lo tiene complicado, ¿eh? También. ¿Ya baja la defensa? Pues boom. Jucazo y batazo. Hulk me cae mejor desde que lo he visto convertido en red. Bueno, Hulk es chica, se supone, ¿no? A ver. ¡Epa! Pues nada. Ya sabéis cómo va esto, inmersión a full, ¿vale? Tenemos aquí para canjear con el poder del trazacaminos. Así que... ya lo tenemos y venimos aquí al reposo. Área fácil para curarnos, ponernos un poquito a tope. Ya sabéis que aquí tenemos el descargador y el resucitador. Venimos primero aquí al descargador y por si acaso vamos a descargar a Dangeng, ¿vale? No sea que nos haga falta. Y ahora venimos aquí y a la batalla. Un élite es el siguiente paso para seguir avanzando en un mundo complicado lleno de enemigos. Ya estamos por la mitad, ojo chanchillo. ¿Dónde vas? Ya que estamos, ¿no? Chanchillo del universo... Let's go. Vamos allá, las reglas son para que me las reviente. Vale. Curamos por aquí, voy a tirar un poquito de cura. Y ahora aquí ya sabéis, el hielo primero y este fuera. Vale. Se cree fuerte. Se equivoca. Golpeamos. Vale, está intentando ir el chanchito, ¿no? Transmigración creciente. All will be revealed in lunar flame. Vale, fin de la batalla. Enemigos derrotados. ¿Dónde está mi Pokéball? Toma ya, chanchito. Eso de los chanchitos, ¿no? A ver, por aquí tenemos destrucción, fulgor. Y esto está chapado, pero, oye. ¡Tú! Que no te enteras. ¿Curamos? Aquí la clave es Jin Liu con sus ataques de hielo, así que lo primero que vamos a hacer es... vamos a quitarnos uno de estos. Ahí está. Él nos pega un poquito fuerte, no pasa nada, se aguanta el ataque. Y por aquí... ¡Epa! No, no, quería el lado de al lado, tío, me he equivocado. Adiós a la bola. Vale. Tiene impacto ardiente. Nosotros ahora vamos a tirar la ulti esta. ¡Pum! Y ahora, pues, patazo y uno menos. Vale. Jin Liu. Transmigración. Uno menos. Golpeamos. Y golpeamos. Y ahora pues bate y listo, fin. No ha sido difícil el mundo 4. Aquí estamos con la destrucción. Evento, a ver qué hay en el evento. Vale, luchita, ¿no? A ver qué combate es. Vale.
rules are made to be broken. This is our golpetazo fuerte. Golpetazo fuerte. Uno menos. Bueno, esta no lo reventamos fácil, ¿no? Ahí está. Pielecito. Tengo un poquito de fuego por aquí. Y bueno, ya está. La cosa está fácil. Venimos y adiós. Vale. Tedious. Let's go. Rules are made to be broken. Vamos a romper las reglas. ¿Fuera? Y adiós. Fin de la batalla. Pues no ha sido difícil y lo hemos hecho bastante, bastante bien. Obviamente no me sale nada de destrucción, así que da igual lo que coja. Y aquí por lo menos tenemos una que nos faltaba, ¿vale? Ok, Nanook. Pues a tope que vamos. Venimos aquí y a por el élite. Seguimos avanzando, aquí ahora se viene el bossazo, ¿no? Un ser válido de estos, bastante fuertes. Que bueno, a ver cómo nos lo complica. De momento la clave está fácil. Vamos a tirar aquí a Bailu y regeneramos. Vale, ahora. Stay alert. All will be revealed. In lunar flame. Blade of Nidus. Vale, ahora sí que tenemos el combo. Antes de que nos ataque, le dejamos un poquito de fuego por aquí. Ahí va, boom. This is our chance. Le hacemos la ruptura, ¿no? Pues vamos a voltear. No. Con la broma ya le hemos quitado casi media vida, ¿eh? Boom. Se le quita bastante, acción adicional. Vale, se prepara. Rules are made to be broken. Tedious. Ya está. Vale. Try harder. He sacado un montón de bichos de estos y o me curo o vas a tener un problema. A ver, en principio es que tengo que seguir atacando aquí al portachón. Entonces aquí tiramos regeneración. Se me va a poner a tope la habilidad. Tiramos la habilidad y todo aquí. Da igual, ya me curo todo. Aleo, boom. Vale. Vale, aquí la clave es reventarnos a los pajaritos. Así que uno por aquí fuera. Vamos a reventar un poquito a este con el combo de los dos. Nos ha hecho ahí la 3-14, pero nosotros tenemos una sorpresa con el combate de este cariño. Ahí está. Vale, transmigración. Me da igual, te reviento. Fuera. Adiós. Fin de la batalla. El élite ha estado fuerte, hay que decirlo. Bueno, por aquí tenemos habilidad nueva, así que ojito. Oh, esto es bono de fe. Vamos a pillarlo. Recompensas de inmersión. Canjeamos el inmersor, ahí está, bien. Y nos venimos al área de reposo que nos va a hacer falta. También es verdad, ¿eh? Vale, por aquí esto está listo. Tenemos un poquito de regeneración para estar a tope. Descargador para descargarnos algún aliado. Siendo 60, voy a coger a Pela. Porque la LVA palo, digo yo, ¿no? Que realmente. Yo qué sé, por tenerla. Pela se ha unido al equipo. Vamos allá, evento, boom. No voy a mejorar nada. Vamos full a por todo. Vale, aquí lo tenemos fácil. Tenemos un evento, así que a ver qué pasa. Y. ¿Qué es esto? Vale. ¿Escribe sobre historia? ¿Qué tipo de ajustes innecesarios hiciste? ¿Por qué? Pruébalo.
¿Encuentro o evento? Evento. A ver qué hay por aquí. Reposo. Vale, aquí en principio tenemos que descargar y todo, pero lo que os digo, vamos a venir a por el jefazo. Y aquí se viene lo bueno. Es Baroth, tío. Esto puede ser complicado. Ese es Baroth, amigos. Es Baroth es fuerte. Vale, ya sabéis cómo ir esto. Lo primero de todo, vamos a reventarnos a esto, que nos la pueden liar bastante, a estos también. Así que vamos allá y ¡boom! Un poquito de daño, no hace daño, ahí está. Vale, ahora. A Sparrow el tema es que con Jin Liu no le podemos hacer mucho, pero sí que le podemos hacer con Hook. Así que Hook tiene que ser el que se encargue aquí de... Espérate, que me han reventado aquí a medio equipo. ¿Qué ha pasado, tío? Stand down. Vale, transmigración, pero lo que necesito es curar con Bailey, tío. Sí, pero no tengo... No sé en qué punto no me está dejando curarme a nadie, pero esto es un problema. ¿Tarjeta? Vamos, vamos, necesito curar, ¿eh? ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos, Bailey, por favor! Vale, a ver... Todos aquí ahora están con defensa, ¿no? Vale, ok. Vale. ¡Bum! Esparo, fase 2. Hielo. ¿Coño? No está roto, me han dicho, 54, pero ahora... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? Bueno, aquí nos podemos curar algo con las acciones, pero... Sigue siendo un peligro, ¿eh? Aquí lo que os digo. Vale, o sea, es que el tema es que está un poquito como que va a ser el objetivo de todo, ¿no? Vale. Vale, tenemos escudo. Es que tengo que atacar a Sparrow, tío. No te atras. Vale, se cura. Y se viene el... ¡Bum! Vale, nos ha fijado el objetivo a... Uf. Vale, soltamos la bomba. Pero tengo que reventarme aquí a uno, ¿no? Me han dicho, a ver. Vale, fuera. Y fuera, ya está. Le queda la última fase, ojo. Peño de flores. Me tengo que curar como sea o palmo y le acabo. Vale, esto es el problema, es el brazo. Le cura con la calabaza. Nos atrapa a... Estupendo. Nos la ha reventado un poco, literal. Pero bueno, curamos. Que me quitaba Jin Liu, que es la que hace daño. Entonces, me tengo que reventar esto aquí. Y no sé cómo voy a poder. De momento la cosa se ha complicado bastante. Es que obviamente tengo que ir a por Sparrow. Entonces, el tema aquí es que tenemos dos opciones. Con este podemos ir golpeando lo que podamos, pero la clave aquí es que Bailu cure como una loca. Uf, mete muchísimo, me va a reventar, tío, no me da la vida. Sí, claro, esta tiene que venir a por Sparrow, pero... Nada, él va a sacar otro, tío. ¿Cómo mato a esto? A ver, boom, explosión. Yo creo que ahora, a ver, tengo que tirar regeneración sí o sí, entonces curamos un poquito. Y... vale, overload. Pesado. No. ¿Qué dices, tío? Ya me la cogió. Es que no me deja ni reaccionar, ¿eh? Vale, a ver, la otra me la reviento. Bueno, me he reventado un brazo. Viene otro, tío, ¿qué dices? Que no puedo hacer otra cosa más que esta e intentar de alguna manera curar al equipo entero ahí con Bailu. Lo que os digo, me está sacando de todos los apuros del mundo. Pero él no para, ¿eh? Ojo. ¡Esta te la comes, Sparrow! Aunque sea lo último que haga Hook.
te la comías, vale. Esta vamos a reventar la mano y que le explote. No, y ahora pues lo que os digo, rajadita por aquí. Vamos a ver hasta dónde le llega el Baroque la suerte. Me ha pillado el esto, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Vale. Creo que puedo, pero es que es una locura. Me ha reventado Hulk como ha querido. Pero con esto en principio me lo revienta, claro, ¿no? Vaya jefazo más fuerte. Me ha volado, boom, adiós. Fin de la batalla. Conseguido, gente, mundo 4 completadito. Vale, venimos por aquí. Ay, canjeamos. Bien, y canjeamos. Vale, esto se acaba. Venimos por aquí y salimos del universo simulado. Y lo que digo, la buena recompensa que nos llevamos. Me ha gustado bastante, ha sido complicado el tema del Sbarok, me ha molado muchísimo. Y bueno, lo que digo, a ver qué tal las recompensas. Otra Erta conseguida. Buenas recompensitas. Y mundo 5 desbloqueado, vale. Ahora el tema es, por aquí, venimos y recogemos todo y nos dan esto. Tenemos que seguir jugando obviamente estos días para sumar estos puntitos de aquí. Pero, como ya sabéis, tenemos por un lado el tema de la tienda, que es importante la tienda de Erta, porque ahora que tenemos 8, podemos comprar una de estas maravillas de 5 estrellas, ¿vale? Aquí hay varios y estos son bastante, bastante fuertes. Así que mi consejo es tirar por alguno de estos. Si no me equivoco, a ver, tenemos esta es de cacería, esta es de conservación, ¿no? Es que para el prota valen agilidad y esta es de destrucción. Me voy a pillar esta. ¡Boom! De 5 estrellas, la textura de los recuerdos, cono de luz. Ahí lo tenemos desbloqueadito, perfecto. Pues nada, ya tenemos aquí un conaco guapo. Y como veis en la enciclopedia, pues tenemos nuevas cositas. Entre ellas, de Ones, hemos conocido a uno nuevo, que es a la agilidad, a 9. Y claro, obviamente hay que seguir avanzando. En Nanook hemos avanzado un poquito y tenemos más registros también, eso es bueno. Y ahora por aquí en bendiciones vamos a coger las buenas recompensas. Aquí tenemos una. Ahí está. Y en eventos también hemos pillado unos cuantos, así que ahí va. Vale, por aquí por objetos raros. Ya sabéis cómo va esto. Pues lo tenemos, ha estado divertido, me lo ha pasado bien. Pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Lo que digo, ha sido un poco en plan for fun, de divertirnos y ver un poquito qué hacíamos. Y poco más que deciros, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. Adiós.